semana, un equipo multidisciplinario del Ministerio de Salud, liderado por el titular del sector, Hernando Ceballos Flores, desplegó una serie de actividades para llegar a las zonas más alejadas y sensibilizar a la población sobre la importancia de vacunarse contra la COVID-19 en la región Loreto. Nuestros compañeros, nuestros hermanos de los pueblos indígenas tienen que escuchar un mensaje que les dé confianza, que les dé seguridad de que realmente lo que están recibiendo es para defender su salud. Entonces, el mensaje, el respeto a la pluriculturalidad, a las distintas expresiones de nuestra región, tiene que ser una práctica permanente en todo el país, incluido, por supuesto, Loreto. El ministro de Salud llegó hasta San José de Añuchi, anexo de la comunidad nativa Maxés, en la zona fronteriza con Brasil, donde resaltó que la vacuna contra la COVID-19 es segura y está a disposición de todos los pueblos amazónicos del Perú. Sí, le tenemos que decir que en experiencia del Ministerio de Salud, que la experiencia de millones de personas es que la vacuna no produce daño. Que hay un grupo a nivel nacional que dicen no te vacunes, no te vacunes, y sacan en redes, te mata la vacuna, te quita la virilidad, no vas a poder tener hijos, te ponen un chip, te vas a morir dentro de un año. Eso no es cierto. Yo, como ministro de Salud, vengo a decirles, no es verdad. La vacuna salva vida. Bajo la estrategia Vamos a tu Encuentro, las brigadas de salud llegaron al barrio de Belén, donde inmunizaron a los adolescentes mayores de 12 años. A Santana, donde se realizó vacunación nocturna casa por casa. A la comunidad nativa Cucama, donde vacunaron a adolescentes y adultos. Además, se llevó vacunas a los asentamientos humanos más alejados de Loreto y en la localidad de Iván Vázquez Valera, en el distrito de Punchana. El ministro supervisó una jornada de vacunación nocturna a mayores de 12 años. No por el hecho de vivir en una zona aislada es que tiene que tener menos posibilidades de defensa de la salud. Entonces, en eso estamos. Yo les agradezco muchísimo el que nos hayan recibido. Y por supuesto que vamos a seguir atentos a lo que pasa en esta comunidad. ¿Cómo podemos ayudar a los compañeros en la medida de lo posible? Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.